Bienvenidos, yo soy Adrián Medellín y soy supremamente feliz de que estén aquí conmigo y seguimos con los tipsitos para todas las reinas de la casa que no solamente quieren mejorar su estética, sino también su salud. Hoy, como les había prometido en el capítulo anterior, vamos a trabajar una de las inquietudes que tienen muchas mujeres y es esa grasita que se acumula debajo de la axila al lado del busto, que cuando se pone en el sostén, se pone en el brasier, se le sale ese gordito aquí y ese es el que vamos a trabajar hoy. ¿Qué vamos a necesitar? Igual que en los capítulos anteriores, fácil, un par de mancuernas que sé que la mayoría de ustedes tienen en sus casas y si no, es supremamente fácil conseguirlas. Ok. Primer ejercicio, vamos directo a los ejercicios. Vamos a hacer este. Vamos a utilizar solamente una mancuerna y vamos a hacer pullover en esta posición. Ojo, en este ejercicio. Este ejercicio lo que va a ayudar es a darle mayor elongación a toda esta zona y al traer a contra y al traer contraigo esta parte y me va a ayudar obviamente a darle mayor tono muscular, a fortalecer y a empezar a consumir esa grasita en forma de energía. Miren, brazos semiflexionados, semi, no muy flexionados, no demasiado extendidos, semi. Llego, hago esto y estiro. Llevo hacia atrás la mancuerna, controlado, traigo y contraigo, contraigo. Llevo hacia atrás, traigo y miren, hago la contracción, llevo atrás a estirar, estiro toda esta zona, miren que estoy estirando y cuando traigo, miren que estoy contrayendo. Ok, vamos a hacer de 15 a 20, voy a hacer 15 yo, 4, 5, tengo que recalcar mucho aquí los brazos porque muchas pueden hacer esto y aquí estaríamos trabajando ya tríceps y necesitamos trabajar es el pecho, ok. 6, 7, 8, 9, vamos, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inmediatamente se siente. De 15 a 20 repeticiones. De 4 a 5 series. Siguiente ejercicio. Puesto. Ah, bueno, mancuerna y colchoneta. Si no tengo colchoneta, una playera, una toalla o lo que, una alfombra, lo que ustedes van que les puede servir. Mancuernas. Bajo esa posición, subo. Bajo esa posición, subo. Bajo controlado y subo un poquito más explosivo. Y vamos a hacer de 15, vamos a hacer 15 repeticiones. Si apenas estoy empezando y eres demasiado nueva, puedes hacer de 15 a 20 repeticiones. 7, si van 7, bueno, 8, 9, 10. Ojo en ese ejercicio. Bajo controlado y subo y aprieto el pecho. Subo y aprieto el pecho. Subo y aprieto el pecho. Subo y aprieto el pectoral. De 15 a 20 repeticiones y en este vamos a hacer de 4 a 5 series. Siguiente ejercicio. Aperturas. Dos mancuernas en este. Me quedo en la colchoneta y voy a hacer esto. Abro. Subo a contraer. No tengo que pegar, ojo, no tengo que pegar las mancuernas, chocarlas. Llego más o menos un par de centímetros y ahí las dejo. Abro. Subo a contraer, no las tengo que chocar. Abro, subo a contraer y vamos a hacer de 15 a 20, yo voy a hacer 15. 4, ojo, movimientos totalmente controlados. Bajo más controlado y subo un poquito más explosivo. En la bajada más controlado y subo un poquito más explosivo, sintiendo, ojo, sintiendo la contracción del pectoral. Ojo que es el pectoral el que está trabajando aquí. No, no sé cuántas llevo. Vale, 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. Muy bien. Termino ese ejercicio de 4 a 5 series. Me pongo de pie y voy a hacer este ejercicio. Ojo. Igual. Seguimos atacando toda esta zona que es donde se está acumulando esa grasita. Recuerden que al igual que en los ejercicios anteriores, siempre les menciono esto. Si no combinamos esto con esa grasita es por falta de tono muscular, eso lo estamos logrando con el entrenamiento con pesas. Y es causa de una mala alimentación. Entonces, de pie y voy a hacer esto. Es más, si quieren, se pueden tocar. Llevo el brazo hacia adelante, semiflexionado. Recuerden que esta parte del pectoral hace una aducción y también ayuda en la flexión, sobre todo la parte clavicular del pectoral. Entonces, me toco aquí, llevo el brazo hacia adelante a contraer esta zona. Tóquense para que sientan esa contracción. Y eso lo vamos a hacer, pero con las dos mancuernas. De 15 a 20 repeticiones. Una, dos, tres, cuatro. Ojo que es el pectoral el que está trabajando. Si hago el brazo totalmente recto hacia allá, va a ser el hombro anterior, sobre todo el que está haciendo el trabajo. Pero miren la posición. Está haciendo flexión y a la vez una pequeña aducción del brazo para contraer esta zona. ¿Cuántas iban? 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy a hacer 15, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Oh! Inmediatamente se empieza a sentir. 5 series en este ejercicio también. Ok, terminamos ese ejercicio. Y vamos para nuestro último ejercicio, uno de los ejercicios que más recomiendo, tanto para hombres como para mujeres. Y es uno que no puede faltar y es supremamente hacerlo fácil desde nuestra casa. Ok, bueno, entonces aquí utilizamos colchoneta. Recuerden lo que yo ya les he mencionado en capítulos anteriores sobre la ejecución de este ejercicio. Muchas mujeres levantan demasiado los brazos, abren o generan una distancia exagerada entre la mano y la articulación del codo. La forma más fácil de saber cómo voy a hacer este ejercicio en el caso de las mujeres es, pongo mis brazos en una posición natural, levanto mis manos a 90 grados y en esa posición voy a hacer el ejercicio. Entonces vamos a hacer, como sé que para la mayoría de mujeres es difícil hacer este ejercicio, vamos a hacer de 10 a 12, de 8 a 12 repeticiones. Si no soy capaz, apoyo desde la punta de los pies, entonces apoyo mis rodillas y en esa posición voy a hacer las flexiones. Voy a hacer 15, pero ustedes hacen de 8 a 12, ¿ok? Entonces, bajo a tocar y subo completamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. No veo a las mujeres casi haciendo este ejercicio y es uno supremamente fácil, supremamente casero y supremamente efectivo para que empiece este ejercicio. Es muy bueno porque no solamente van a mejorar esa parte de esa acumulación de grasa al lado del busto, sino también que les va a ayudar a mejorar muchísimo la parte de los brazos, sobre todo la parte posterior de los brazos, porque involucra mucho la parte de los tríceps. De este, 5 series de 8 a 12 repeticiones. Y bueno, estos eran mis ejercicios recomendados para que empiecen a mejorar esa zona. Recuerden, si no combinan esto con una adecuada alimentación, no vamos a ver cambios significativos. Otra cosa, hay que ser muy conscientes que yo no puedo transformar 10, 15, 20 años de malos hábitos en cuestión de una semana o dos semanas, ¿ok? Entonces déjame un like, recuerda suscribirte si no te has suscrito, déjame todos tus comentarios, sígueme en Instagram y Facebook como Adrián Medellín. Si quieres que sigamos haciendo este tipo de ejercicios supremamente caseros, comparte el video y por Instagram sobre todo, ya saben que tengo una conexión muy especial con ustedes. Te deseo muchos éxitos, muchas bendiciones, te quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Yes.
5, 6, 7, 8, 9.